Buenos días, señores. Vamos a empezar entonces la clase con algo que se llama... Vamos a tratar de hacer un ejercicio antes de empezar, de producto escalar. Le puedo dar acá. Profe. Dígame. Listo. Ahora sí, jefe. Ok. Profe, buenas. Buenas, dígame. Profe, era para preguntarle una cosita. Si era posible que nos explicara o nos diera un repasito sobre la ecuación. Sobre el tema que habíamos visto la vez pasada con otro profe, sino que muchos de los compañeros quedamos como con... Entonces, para ver si podía practicar con otro ejercicio, que usted nos explicara un momentico por... Vamos a empezar la clase con este ejercicio de producto escalar. Hay que probar esto. Esta, Freddy, ¿te puedo pedir un favor? Es que se ve como... No coge toda la hoja. Quisiera como ubicarla acá. Eso, muchas gracias, Freddy. Esto. Entonces, vamos a probar esto para iniciar la clase con algo que se llama producto escalar. Ustedes saben esto. Entonces, vamos a probar esa igualdad. ¿Cierto? Copien ese ejercicio. Aquí donde A y B son vectores libres. Donde A y B son vectores libres. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Quién me dice cómo empezamos? ¿Cómo empezamos la solución del problema? Hay que probar que el producto escalar entre A y B es igual a un cuarto de la magnitud de A más B al cuadrado menos la magnitud de A menos B al cuadrado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entonces tomo el lado más complicado, ¿no? Consideramos este término. Consideramos este término. Y aquí vamos a empezar. ¿Quién me dice qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Eso es un cuarto de... ¿Y eso es qué? ¿Profe? Eso es A más B por A más D. De acuerdo, eso es el vector A más B producto escalar
A más B. ¿Sí o no? Esa es la definición de la magnitud de A más B al cuadrado. Nosotros anotamos en clase que este vector al cuadrado, habíamos dicho que eso era A punto A. Esa es una definición. Entonces, si usted tiene aquí acá adentro esta A más B, eso será A más B por A más B menos. ¿Y qué es la magnitud de A menos B al cuadrado? ¿Cierto? Bien. Muy bien, muchachos, y ahí en adelante, ¿qué podríamos hacer? Pero aplicar la propiedad distributiva entre los dos. Es un para los libros de UDRO. Bien, si dígame. Cuando se haga el operativo, pues así cambia. La propiedad distributiva. Listo, apliquen la propiedad distributiva si son tan amables. Muchachos, yo no voy a esperar que ustedes me digan lo que tengo que hacer para poderlo hacer acá. Porque es que veo que uno les copia y al final no entiende mucho. Entonces voy a esperar que ustedes participen y hagan el paso que sigue para yo poder copiar lo que ustedes me digan. De esa manera van a entender más. ¡Profe! ¡Multiplica! ¡Multiplica! Bueno, esta magnitud de A más B al cuadrado es A más B punto A más B. Y la magnitud de A menos B al cuadrado es A menos B por A menos B. ¿Eso queda claro? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien, entonces ahora un joven en Puerto de Ríos dice que hay que aplicar la propiedad distributiva. Entonces aplíquela si es tan amable. Primero quedó A que multiplica a A más B que multiplica a A más B menos A que multiplica a menos B menos B que multiplica a A menos B. Muy bien, ya entonces voy a lo que él dice, espero que todos lo desarrollen y yo enseguida apenas suponga que todos terminaron ese paso, yo pongo el paso siguiente. Muy bien. Espero que esto sea lo que les haya quedado, ¿no? Después de aplicar la distributiva. La magnitud de A al cuadrado más 2AB más la magnitud de B al cuadrado menos la magnitud de A al cuadrado menos 2AB menos más la magnitud de B al cuadrado. Bien, muchachos, lo que él dice, yo voy a poner algo acá y ustedes me van a decir si eso es cierto. Yo espero que lo analicen
Porque es que si lo hago el paso, lo que se dedican es a copiar, con todo el respeto a algunos. Entonces, analicen y díganme si sí o si no. Sí, profe. Bueno, entonces hagan el paso que yo no hice, háganlo, por favor. ¿De acuerdo? Hagan el paso que yo no hice, háganlo y lleguen hasta aquí, si son tan amables. ¿Sí? Y analicen por qué, muchachos, y escríbanlo. No hay afán, no hay. No hay por qué hacer las cosas sin entender. Más 2AB y cancela con el 4 y ya queda la. Muchachos, mire, ustedes como propiedad tienen que A por B es lo mismo que B por A, conmuta. Entonces lo que tiene realmente aquí son 4 iguales. ¿Sí me entiende? Tiene 4 porque 2AB es lo mismo que 2BA. Entonces se suman y da 4. Y por tanto llegaste al otro lado. Y listo. ¿Sí? Para explicar lo que la compañera me dijo ahorita, yo les voy a enseñar cómo encontrar la ecuación de una recta en el espacio y cómo encontrar la ecuación de un plano en el espacio. Y a partir de allí es fácil explicarle lo que ella dice. ¿Sí? Listo, muchachos, queda claro el problema. El problema es muy sencillo. Lo coloqué el semestre pasado en un examen de vectorial y bueno, nadie lo hizo. Una bobada, ¿no? Muy sencillo. ¿Quién no entendió el punto? Todo está claro, profe, ese tema. Bien, tienen que ser sinceros con ustedes. No conmigo, con ustedes mismos. Bien. Van a anotarse la siguiente definición, si son tan amables, esta definición. Después de anotar esa definición, les voy a pedir el favor de que pongan en práctica sus capacidades de dibujar en el espacio. Van a dibujar esa situación que está ahí, la van a dibujar en la hoja de su cuaderno. ¿Cómo se vería eso en la hoja de su cuaderno dibujado? El gráfico de eso, la geometría de esa definición. Thank you.
Voy a esperar unos minutos que copien la definición y que hagan el dibujo, a ver si lo hacen. Un dibujo que ilustre eso. Voy a irme despacio con esto porque quiero que entiendan, pero también quiero que ustedes participen, que ustedes se hagan amigos de su cuaderno, de lo que estamos escribiendo, y sean capaces de entender solitos por un momento eso. Usted sabe dibujar el espacio. El espacio es como ese, el salón donde usted está ubicado. Parece en una esquina. Un primer eje sería el eje X, otro el eje Y, y el que sube sería el eje Z. Ese es el espacio, ¿cierto? El salón, el espacio ocupado por ese salón, ese es el espacio que podríamos considerar. Entonces tendríamos que dibujar una recta y tendríamos que dibujar un vector paralelo a esa recta y un punto. Aprender a hacer los dibujos de una definición en geometría euclidiana o en geometría vectorial es muy importante, porque de esa manera ustedes están entendiendo lo que están escribiendo. Esta es entonces la situación, ¿o no? Lea la definición y mire que es lo mismo que dice allí. Tenemos el espacio, una recta en el espacio, y tenemos un vector que es paralelo a la recta. Esa es la situación. Y tenemos un punto por el cual está pasando la recta. El punto se llama P sub 0. Jóvenes, ¿qué componentes tiene este punto? Según la definición. X0, Y0, Z0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos puntos conoce usted de esta recta? ¿Quién me responde? ¿Cuántos puntos conocemos de esta recta que está pasando por ese punto? ¿Cuántos puntos? Tres. ¿A puntos? Uno. Este punto. Uno solo, este. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo le voy a dar este punto. ¿Qué componente? Digamos que se llama P. ¿Qué componentes va a tener si yo no sé cuáles son? ¿Qué componente va? X, Y, Z. De acuerdo. X, Y y Z. Ahora bien, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo sé quién es ese punto? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro este? Porque si encuentro este, lo estaría encontrando a todos. ¿Por qué? Porque este es uno cualquiera. ¿Y cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? Aquí es donde se aplica lo que han visto desde que empezamos suma de vectores. Desde que empezamos vectores libres, aquí lo vamos a aplicar. Mire cómo vamos a encontrar este punto P. Mire pues, voy a formar el vector, este vector, y voy a formar este vector.
¿Sí? Acá tengo este vector y también tengo este otro vector. Les hago una pregunta. ¿Quién me dice cuánto vale P? El vector, este vector, vamos a llamarlo P, el que va desde O hasta P. Y vamos a llamar P sub 0 el vector que va desde O hasta P sub 0. Gracias por la atención, que los veo bien concentrados. ¿Quién me dice cuánto vale P? Vale P sub 0 más... Profe, vale la suma de los dos vectores. ¿Cuáles? P sub 0 más P. Más P. Llamémoslo P sub 0 P, ¿cierto? Este. El que va desde P sub 0 hasta P, llamémoslo P sub 0 P. ¿Listo? Sí, vamos a llamar este P sub 0 P. ¿Queda claro? Bien. Hasta ahí es claro, ¿sí o no, jóvenes? Quien no entienda, por favor, me dice. Sea sincero, pero no entendí. Profe, a mí lo que no me queda claro es cómo uno grafica eso en el espacio. Yo podría poner esa recta en cualquier otro sitio. Ah, sí, pero... claro, es que eso no es problema. Usted la podría, claro, lo entiendo. Es que yo hago un dibujo para explicarle, pero yo podría hacer este dibujo. Yo podría ubicarla, digamos, por acá tengo X, Y, Z, que ese es inmodificable, pues. Y por acá le puedo poner la recta. Y por acá le puedo poner el vector. Y por acá le puedo poner el punto P sub 0. ¿Cierto? ¿Es la misma situación o no? Es una recta en el espacio y un vector paralelo a la recta. ¿Sí? Y acá tengo el punto O. Entonces por acá tomo un punto P. Entonces estoy en la misma situación. Dibujo este vector, dibujo este vector y dibujo este vector. Mira que es la misma situación. ¿Sí? Pues es que yo lo dibujo en cualquier parte. Lo que pasa es que este dibujo que tengo acá en la hoja anterior es más simple para explicarle. Pero usted la puede dibujar en cualquier parte. Acá, la puedes dibujar acá y poner el vector. ¿Sí me entiende? No importa donde lo dibuje, la situación va a ser la misma. La situación geométrica es la misma. ¿Sí? Solo que yo busco un dibujo más cómodo para poderle explicar, pero no importa dónde lo ponga. Se va a cumplir la misma situación. ¿Me entiende? ¿Queda claro eso? Sí, profesor, gracias. Bien, muy bien. Eso es importante que pregunten. Pregunten, pregunten. Ahora, P sub 0 P, ¿quién me dice esto? A ver por qué esto es cierto. ¿Por qué P sub 0 P es igual a lambda veces T? ¿Por qué razón? Yo digo esto, ¿por qué? Porque es paralela. ¿Por qué el vector T es paralelo a P sub 0 P o no? Pero es múltiple escalar. Claro, ¿por qué? Porque T es paralela a P sub 0 P. Por eso. Por eso es que yo puedo decir que P sub 0 P es múltiplo escalar de T. P sub 0 P es lambda por T. ¿Quién me entiende? Y entonces reemplacen, jóvenes, reemplacen. Quite a P sub 0 P y ponga a lambda por T. Quite a P sub 0 P de aquí y ponga a lambda por T. Dígame. Dame un momento para explicación. ¿La repito? Sí, por favor. La pregunta es, ¿de dónde sale que P sub 0 P es igual a lambda por T? Porque es que aquí tengo que el vector T, tengo que este vector T es paralelo a este vector, ¿o no? Por tanto, este vector es múltiplo escalar de T, ¿qué es esto? P sub 0 P es lambda veces T. P sub 0 P es lambda veces T. ¿Por qué? Porque T es paralelo a P sub 0 P. Por esa razón, puedo decir que P sub 0 P es lambda veces T, porque son paralelos. Si dos vectores son paralelos, yo puedo escribir uno como lambda veces el otro. Esa definición la di yo en clase. A es paralelo a B, sí, solo si un vector A es igual a lambda veces B. Entonces, por eso es que puedo decir que P sub 0 P es lambda veces T.
Ahora bien, reemplace ahí está, pues quito P sub 0 P y pongo lambda por T. Esta ecuación recibe un nombre, ecuación vectorial ese nombre, ecuación vectorial profe, dígame. Ahí hizo una especie de despeje, porque usted tenía que el vector P sub 0 P era igual a lambda veces T y pasó P sub 0 al otro lado a sumar a lambda. No, lo quité. Es que si yo tengo una cosa es igual a otra, pues quito. Es decir, yo aquí tengo que P es igual a P sub 0 más P sub 0 por P. Pues quite este, quítelo. Lo quito y pongo a lambda por T. Eso es lo que estoy haciendo. Si son iguales, ¿cierto? Nada, es la ecuación de arriba. Ok. Simplemente aquí quito a P sub 0 P y pongo lambda por T porque son iguales. Muy bien, esa se llama ecuación vectorial. Ahora lo voy a llevar todo a términos de coordenadas. Ahora llevo todo a términos de tripletas, mejor dicho, porque a todo vector le corresponde una tripleta, a todo vector en el espacio le corresponde una tripleta. ¿Quién es el vector P en términos de tripleta? ¿Quién es el vector P en términos de tripleta? ¿Quién es el vector P sub 0 en términos de tripleta? X, Y, Z. Z, O. ¿Y quién es el vector T? Vamos a llamarlo. No le hemos dado un nombre. Sí. A, C. Bien, ya, sube tripletas. Usted sabe sumar, multiplicar por escalar y sumar tripletas. Hágalo, por favor. De aquí va a resultar otra ecuación que le vamos a dar un nombre. O sea, si yo tengo que un vector es igual a otro vector más lambda por otro vector, pues yo lo puedo llevar a términos de tripleta. La tripleta entonces tiene que ser igual a la tripleta más lambda veces por la otra tripleta. Es una correspondencia. Ahí está abajo. De aquí salen estas tres ecuaciones. Estas se llaman ecuaciones paramétricas. ¿De quién? De esa recta. Al usted despejar, le queda que x es igual a esto, y es igual a esto, y z es igual a z0 más lambda por c. ¿Cómo se llaman esas tres ecuaciones? Ecuaciones paramétricas de esa recta. ¿Sí?
Muy bien. ¿Se entiende el despeje? ¿Y se entiende de dónde llegamos a estas tres ecuaciones? Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Van a anotar esto y lo vamos a empezar. Dado el punto B y el vector F, hallar las ecuaciones paramétricas. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas de esta recta? X igual a 1, T menos 1, Y igual a 2, T más 2, Y igual a 0. Listo, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este señor que está aquí arriba es el que se llama X0, Y0 y Z0. Y este que está acá abajo es el que se llama A, B y C. Entonces, las ecuaciones paramétricas habíamos dicho que eran X es igual a X0 más lambda por A. Y es igual a Y0 más lambda por B. Y Z es igual a Z0 más lambda por C. Eso era lo que habíamos dicho en la definición. Entonces, tiene que reemplazar quién es X0 y quién es A. Quién es Y0 y quién es B. Y quién es Z0 y quién es C. Es muy simple. Profe, entonces lo que es X es igual a menos 1 más lambda 1. Más lambda, queda así, ¿cierto? Así queda. 2 más. Más 2, más lambda 2. El otro da 7. 7. 7 más 0, queda así. ¿Sí? Sí. Ecuaciones paramétricas de la recta. Muy bien. Las voy a anotar por acá y le puedo hacer una pregunta. X es igual a menos 1 más lambda. Y es igual a 2 más 2 lambda. Bueno, me equivoqué. Y Z es igual a 7. Hallar un punto. La pregunta es: hallar un punto de esta recta. Del, bueno, realmente era B, F. Hallar un punto de esta recta. Hallar un punto de esta recta con estas ecuaciones. ¿Cómo se encuentra un punto de esa recta con esas ecuaciones? Aquí está la explicación. Para hallar un punto de la recta que pasa por el punto B y es paralela al vector F, se le dan valores a lambda, el que usted quiera. Se le dan valores a lambda, el valor que usted quiera.
Profe, ¿podemos dar valor al hangar igual a 1? Igual a 1, igual a 5, igual a 10, igual a 8. Cualquier distancia. Profe, no podemos decir que un punto de esa red puede ser 7. Profe, allá en el punto le da valor a 1 para... Se le puede dar el valor que quiera. Le puede dar el valor que quiera. Eso es claro, el valor que quiera es el valor que usted quiera, ¿cierto? Ese es un punto de la recta. Ese es un punto de la recta que pasa por B y es paralela al vector F. Si usted quiere hallar otro, pues cambia el valor de lambda. Muy bien. Eso es claro, muchachos. Si quieren hallar cualquier punto de la línea recta, simplemente en las ecuaciones paramétricas ponen el valor de lambda que ustedes quieran y resuelven. Muy bien, esto es relacionado con lo que el profesor Diego explicaba. Yo les doy estas dos líneas rectas, esta recta y esta recta, y le digo hallar L1 intersectado con L2. Primera pregunta: ¿estas líneas rectas en dónde viven? ¿En el plano o en el espacio? No. En el espacio. En el espacio, porque los puntos, si un punto, digamos, si un punto P está en esta recta, tiene componentes X, Y y Z. Míralas aquí, X, Y y Z. X es de esta forma, Y es de esta forma y Z es de esta forma. Son líneas que están en el espacio. La pregunta es, ¿estas ecuaciones que yo doy aquí de la línea recta, cuáles son? ¿Cómo se llaman? Si yo se la presento así, entonces yo qué le estoy dando aquí para esta línea recta. Las paramétricas. Le estoy dando las ecuaciones paramétricas de cada línea recta. Entonces, ¿cómo procedemos a encontrar, a mirar si las dos, la intersección de estas dos? ¿Cómo procedemos? No se le han pedido valores a lambda y a E. No. Miren, muchachos, el proceso es muy sencillo y se lo voy a anotar aquí. Copia el ejercicio para yo explicarle el proceso. Esas son las ecuaciones paramétricas. ¿Qué hace usted en caso de que yo le dé las ecuaciones paramétricas para hallar la intersección? El proceso es el siguiente, muchachos. Voy a pasar esta hoja para que anoten el proceso. Primero debemos buscar dos vectores, uno en la recta L1 y el otro en la recta L2, y determinar si esos vectores son paralelos. Y si ellos son paralelos, con toda seguridad las dos rectas son paralelas. Ese es el proceso. Bien.
Profe. Dígame. Son el ejercicio no está haciendo el intercepto, pues no paralela, no se va a interceptar. Muy bien, pero es que por eso es el proceso, o sea, el proceso es el siguiente, este es el proceso, sí. Vamos a mirar la intersección, primero debemos pensar en algo. Lo que pasa es que en el espacio, en el plano, ¿qué le ocurren a dos rectas en el plano? ¿Cuáles son las dos posibilidades que hay para dos rectas en el plano? Aquí. No, usted tiene dos rectas en el plano. ¿Cuáles son las únicas dos posibilidades para ellas? ¿Se intersectan o no? Son las dos posibilidades, en el plano y en el espacio. Que se intersecte, que no se intersecte. Una para encima de la otra sin necesidad de que se intersecte. Eso, son tres. Mire que cambian la situación. En el plano, voy a aclarar esto para poder avanzar con esto. No se le vaya a olvidar dónde vamos. Mire pues, en el plano es claro, se intersectan o no. Usted tiene el plano, entonces usted tiene una recta y tiene otra, pues si va a tirar otra, con toda seguridad, o la tiene que tirar paralela, o la tiene que tirar de tal manera que se cruce. Una de dos. En el espacio la cosa es un poco distinta. ¿Qué ocurre en el espacio? En el espacio, usted tiene, voy a tratar de hacerlo con estos dos. En el espacio, usted tiene estas dos, son paralelas. Que en ese caso, si son paralelas, pues serían la misma, ¿cierto? La otra cosa es que se corten, se toquen en un punto. Y la otra es que no se corten, pero que se crucen, una encima de la otra, mejor dicho. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Muy bien, entonces por eso es que hay que empezar de esa manera que yo les estoy explicando. Hay que empezar así. Porque es que luego de que sean paralelas, usted no puede ir a decir, ah, no, ya, no se cruzan. No, no pasa nada. Después de que sean paralelas, usted tiene que ir a determinar si se cruzan o no se cruzan. ¿Sí? Entonces, mire, B1 paralelo a B2 y por tanto L1 será paralelo a L2. ¿Quién es B1? ¿Quién vamos a tomar como el vector B1 y a quién vamos a tomar como el vector B2? Cuando yo le doy las ecuaciones paramétricas, ¿cómo saco el vector de cada recta? Paralelos. Son los coeficientes de lambda y en la otra serán los coeficientes de beta. El vector acá se va a formar como 3 menos 1, 2. Y acá se va a formar como menos 6, 2, menos 4. ¿Sí? Anote, se sacan, anótelo allí. Se sacan como los coeficientes de los parámetros. Los coeficientes de los parámetros. ¿Quiénes son los llamados parámetros? Lambda y beta. De esa manera se saca el B1 y se saca el B2. Son paralelos esos dos vectores. Profe, esos vectores en el espacio tienen que ser paralelos a la recta L1 y L2. Sí, De hecho sí lo son porque ya acabamos de ver que los coeficientes en las ecuaciones paramétricas que nosotros hallamos, ahí aparece que los coeficientes de lambda me forman el vector paralelo a la recta y los coeficientes de beta me forman el vector paralelo a la otra recta. Entonces, con toda seguridad, este vector es paralelo a cada una de las rectas. B1 es paralelo a la recta L1 y B2 es paralelo a la recta L2. La pregunta es, ¿será que B1 es paralelo a B2? Hay que ubicarlos, profe. No es necesario ubicarlos. No es necesario porque... Si las rectas son paralelas, los vectores van a ser paralelos. Pero si yo no determino si las rectas son paralelas, tampoco puedo determinar. No, es al contrario. Si yo determino que los vectores son paralelos, con toda seguridad concluyo que las rectas son paralelas.
Esa es la idea, no al contrario. Así, ¿estos dos vectores son paralelos o no? Vamos a ver. Mire que el vector B2 lo puedo escribir como 2... vamos a hacerlo de la siguiente manera. Menos 6, 2, menos 4. De aquí voy a sacar un factor común que es el menos 2. Y me queda 3, menos 1 y 2. ¿Sí o no? Del vector B2 saco factor común menos 2. O sea que el vector B2 es menos 2 veces el vector B1. ¿Sí o no? Multiplique. ¿Cuánto le da menos 2 por 3? Menos 6. Profe, si el vector B2 es igual a menos 2 B1, pues menos 2 veces B1, entonces son paralelos. Entonces, porque entonces B2 igual a lambda B1, pues solamente que entonces es como si lambda valiera menos 2. ¿Se entiende? Son paralelos. Son paralelos. Por tanto, yo concluyo que la recta L1 es paralela a la recta L2. Bien, esa es la forma como determinamos que el vector B2 es paralelo al vector B1, tratando de escribirlo uno en términos del otro. Si eso no es posible, entonces no serán, los dos vectores no serán paralelos. ¿Qué sigue de allí? Ya sabemos que las dos rectas son paralelas. ¿Cuál es el paso que sigue? Hombre, ¿se cruzan o no se cruzan? Es lo que tenemos que verificar. Pero pues, si son paralelas, no se van a cruzar. Oh, sí, claro que sí. Es que en el espacio es diferente. Habíamos dicho que en el espacio, mire, esas son paralelas. Y en este caso serían la misma. Acá también son paralelas. Pero aquí se cruzan. A eso me refiero. Aquí son paralelas y son la misma. Y acá son paralelas, pero se cruzan. Entonces, lo que tenemos que pensar es esto. Ahora debemos pensar en son iguales o no son iguales y se cruzan. ¿Y cómo respondemos a esto? ¿Cómo se determina eso si son iguales o no son iguales y se cruzan? Es muy simple. Profe, se le dan valores a lambda y a beta. Mire pues, muy simple, vea. Para ello tomamos un punto A en la recta L1. ¿Y cómo se determina un punto A en la recta L1? ¿Qué tenemos que hacer para hallar un punto A en L1? Dígame. Se toman coordenadas x, y, z en la recta. Yo tengo, esta es la recta. La recta tiene ecuación paramétricas x, y, z dado de esta manera. ¿Cómo le encuentro un punto a la línea recta L1?
dándole valores a lambda. Démosle a lambda el valor de 1. El punto A entonces sería, si lambda es 1, el punto es 1. Listo. Ahora vamos a mirar si ese punto pertenece a la recta L2. Como las ecuaciones de la recta L2 son 1 menos 6 beta, y igual a 2 beta y z igual a menos 1 menos 4 beta, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en esta recta? Si ya tengo el punto. Ya tengo el punto y tengo las ecuaciones para la beta. No, cambio a x por 1, cambio a y por 4 y cambio a z por 2. Es que este punto es x, y, z. Entonces cambio a x por 1, cambio a y por 4 y z por 2. Entonces me va a quedar aquí 1 igual a 1 menos 6 beta. Me queda 4 igual a 2 beta y me queda que 2 es igual a menos 1 menos 4 beta. ¿Sí? Halle beta de ambas situaciones. ¿Cuánto vale beta de las ecuaciones? Arriba de 0. De la primera ecuación, ¿cuánto da beta? 0. Háganlo, por favor, muchachos. Le voy a dar unos minutos para que piensen cuánto da beta. Despeje beta de cada ecuación. En la primera da 0. Hágalo. Listo. Muy bien. En la primera da 0. En la segunda. 2. 0 y 2. Imposible, no puede ser que beta tenga dos valores distintos al mismo tiempo. ¿Cómo así? Por tanto, L1 y L2 se cruzan, únicamente se cruzan, pero no son iguales. Pues, ¿cómo así? Yo tengo un punto A en L1 y veo que cuando lo quiero meter en L2, llego a un absurdo. Imposible, por tanto, se cruzan, únicamente se cruzan. Profe, dígame, ¿cómo fue que el león y el león no se cruzaban? ¿Beta igual a cero? Pero ¿cómo? Sí, ¿despejó? No, sí, es que mire que beta vale cero y de acá beta vale dos, ¿sí o no? ¿Se entiende de dónde salió beta cero y de dónde salió beta igual a dos? ¿Quién no entiende este despeje de beta igual a cero y de beta igual a dos? El que no entienda, que por favor me diga, ¿de dónde sale que de la primera ecuación beta vale 0 y de la segunda que beta vale 2? Si usted entiende eso. Profe, pasó el 1 a restar y. Beta está valiendo 1. Y da 0, y 0 dividido por z, da 0. Y acá, pasa el 2 a dividir, le queda 4 y 2, 2, o sea que beta vale 2, y es imposible, o sea. ¿Cómo así? ¿Cómo llegamos al absurdo? Hombre, que es que beta no puede tomar dos valores. Beta tiene que tomar un solo valor y aquí está tomando dos. Imposible. Pues usted no tiene que un número real es igual a los números reales diferentes. No, es imposible. Un número real tiene un solo valor. Un solo valor. Por tanto, beta no, beta 0 y beta 2, imposible. Tiene que ser uno solo. De allí es donde se concluye que se cruzan y no son iguales. Este, anoten este por favor y hacemos el mismo trabajo.
Listo. Sacando los vectores no son paralelos. Muchachos, entonces, muy bien. Lo que él dice es el primer paso. Les voy a pedir a todos que saquen el vector B1 de la recta L1 y saquen el vector B2 de la recta L2. Eso es lo que yo quiero que identifiquen primero. Cuando yo le diga, hace la intersección de la recta L1 y L2 y les dé las ecuaciones paramétricas, ustedes tienen que primero encontrar el vector B1 y el vector B2. -5 y -7. Y el vector B2 le corresponde la tripleta 5, -8 y 1. Yo creo que no hay mucho que decir aquí, no son paralelos, es imposible escribir uno en términos del otro. B1 no es paralelo a B2. Profe, no es 1, profe, es 3, 1 y -7. Sí, es -5. No, porque es que -5 no es el término que acompaña. 1, 1. Sí, el coeficiente, son los coeficientes, qué pena. 3, 1 y -7. Y en el otro creo que sí está bien. 5, -8 y 1, porque aquí hay un 1. Entonces inmediatamente digo que L1 no puede ser paralela a L2. Eso es para verificar en primera instancia si sí son paralelas o no son paralelas. ¿Qué hacemos? Muy bien. La pregunta que él tiene es la pregunta que yo quiero que todos tengan. Y ya, bueno, pero no son paralelas. Entonces, ¿qué hacemos para ver cómo, dónde se cortan? ¿Cómo hacemos para saber dónde se cortan? Un punto en el eje. Hallamos un punto en alguna de las dos rectas y luego los coeficientes que me den en la tripleta lo reemplazo en la ecuación. Bueno, yo más bien diría lo siguiente: igualo las paramétricas. Igualo las paramétricas. ¿Cómo se igualan esas paramétricas? Pues sí, muchachos, cuando ustedes van a hallar la intersección de dos rectas, lo que hacen son igualar sus ecuaciones. No, eso es lo que hacemos: igualar sus ecuaciones y mirar dónde son iguales. Eso no es lo que siempre hacemos. Te lo voy a explicar aquí. Ya saben que las dos rectas no son paralelas. Si no son paralelas, se tienen que cortar. Igualo las paramétricas y resuelvo el sistema que resulta. ¿Cómo así? O sea, 2 más 3 lambda tendrá que ser igual a 1 menos 6 beta. Estoy igualando el x de la primera recta con el x de la segunda recta. Ahora igualo el y de la primera recta. Bueno, es 5 beta. -5 menos lambda igual a 1 más 5 beta. -5 beta en la primera. -5. Arriba en la primera. Estoy anotando acá esto mal, sí. Es 2 más 3 lambda igual a -1 más 5 beta. -5 más lambda igual a 2 menos 8 beta. Y -7 lambda igual a beta. ¿Sí? De aquí hallé lambda y hallé beta. Jóvenes, no tienen por qué hacerlo por el método de Gauss-Jordan. Hay una forma más fácil. Profe, entonces si usted le da valores a lambda de -1. Lambda de -1.
y a beta. No, lo que pasa es que no, simplemente eso es un sistema de ecuaciones. Puedo tomar la ecuación, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. La ecuación 3 la puedo reemplazar en la 2 o en la 1, ¿sí o no? Porque es que ya beta está despejado en términos de lambda. Por ejemplo, usted tiene que ser rápido con esto. Usted lo va a hacer de la manera más rápida posible. Uno podría pasar a igualar a 0 y utilizar reducción Gauss-Jordan. Pero aquí puedo reemplazar la tercera en la primera. 2 en 1. 3 en 1 me queda 2 más 3 lambda igual a menos 1 más 5 por beta. Pero beta vale menos 7 lambda. ¿Sí o no? Y de aquí encuentre, sí, y de aquí encuentre lambda. Voy a esperar que encuentre lambda. Vale menos 3 décimos, profe. Bien, voy a esperar que todos lo hagan, ¿no? Voy a esperar que todos despejen lambda. Mire que es más fácil hacerlo así. De la tercera ecuación la reemplazo en la primera. Señor. Profe, lambda vale menos 3 sobre 38. 5 por 7, 35. O sea, aquí me da. ¡Profe! Sí, 7 lambda no está multiplicando el profe. ¡Ey, no! Y necesariamente tiene que multiplicar al lambda por. Por menos 1 y más 5, no lo puede pasar de una vez al otro lado. ¿Cómo así? Ah, no, no, profe, no, así no. Aquí está, lambda. 3 sobre menos 38 es igual a lambda. Bien, esta parte sí ya no la vamos a explicar acá, pues, cómo se despeja una variable, ¿cierto? Eso es álgebra y trigonometría. Y con eso podemos encontrar beta. Entonces voy a reemplazar, me queda que menos 7 que multiplica a 3 sobre menos 38 beta. Beta vale 21 sobre 38. Bien. Y entonces ahora ¿qué hacemos? Ya tenemos a lambda y tenemos a beta. Reemplace beta en la ecuación paramétrica. Entonces este es beta. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? ¿Y cuánto vale el punto z en la segunda ecuación paramétrica con ese valor de beta? Con ese valor de beta, ¿cuánto vale? Menos 1 más 5 por 21 sobre 38. Y va a valer 2 menos 8 por 21 sobre 38. Y z va a valer
21 sobre 32. Entonces, la intersección de la recta L1 con la recta L2 es ese punto. Es ese punto que le dé allí. Esa es la forma como se determina la intersección entre dos rectas. Que van a dar una información. Ok. Listo. Vamos a anotar entonces esta definición. El plano en el espacio se llama. Ya no es la recta, sino el plano. Es la misma carreta, ya no, solo que no van a aparecer un vector, sino que van a aparecer dos vectores. En la recta llegaba hasta P sub 0 más lambda por T. Acá va a llegar hasta P sub 0 más lambda por A más beta por B, porque ya estamos es en el espacio, en el plano. Entonces la cosa es la misma. Esta es la ecuación vectorial del plano.
Esa es la primera parte de la teoría. Si yo tengo un punto P sub 0 en el plano, en el espacio, tengo un vector A y un vector B, la ecuación vectorial es esta. Esta es la ecuación vectorial. Y ya le dicto las paramétricas para que hagamos un problema. Bien, esta, ¿copiaron esto? Sí, bro. Entonces esta es la otra parte. Y esta que tengo aquí anotada son las ecuaciones paramétricas de ese plano. Es la misma situación de la recta en el, de la recta en el espacio, solo que como estamos en el plano aparece una componente más. Y este es el ejercicio. Dado el punto A y los dos vectores. Un momentico la otra, un segundito, por favor. No, gracias. Ok, entonces anótense este problema que lo vamos a resolver ya mismo. El problema, la solución del ejercicio es muy simple. Usted simplemente tiene que identificar quién es x0, y0 y z0. Quién es a sub x, a sub y y a sub z. Quién es b sub x, b sub y y b sub z, y reemplazar en las ecuaciones paramétricas que acabo de anotar.
Profe. Dígame. X sub 0 es menos 1, 3, 5. Y sub 0 es 2, 1, menos 3. Y Z sub 0 es 1, menos 1 y 4. No. Este es A sub 0. Este es X0, Y0 y Z0. Este señor es A sub X, A sub Y y A sub Z. Este es B sub X, B sub Y y B sub Z. X0 es menos 1, Y0 vale 2 y Z0 vale 1. A sub X es 3, A sub Y 1 y A sub Z menos 1. B sub X 5, B sub Y menos 3 y B sub Z 4. Dígame. Las ecuaciones paramétricas quedan x igual a menos 1 más 3 lambda más 5 beta, y igual a 2 más lambda menos 3 beta, z igual a 1 menos lambda más 4 beta. Listo. Usted tiene razón, acá me queda 2 más lambda por más 1 me queda lambda menos 3 beta, z es igual 1 menos lambda. Esas son las ecuaciones paramétricas. Esa es una pregunta que le vamos a hacer. ¡Profe! Dígame. ¿Usted va a hacer un quiz ahora, profe? No, ya no, porque es que parece ser que ustedes no están estudiando. No se les puede hacer quiz porque parece que no están estudiando nada. Entonces llegan al correo de informaciones como, profe, no nos haga el quiz, que es que ustedes no están estudiando nada. Entonces el quiz se los voy a hacer la próxima semana. Se va a hacer quiz. No se va a hacer trabajo porque eso de trabajo, pues, según los correos que llegan, es como si el trabajo lo hacen como en grupos, ese tipo de cosas. Entonces no quieren enfrentarse a un quiz porque como que no están estudiando. Entonces se les va a hacer quiz la próxima semana. Profe, profe, ¿y la visita de usted cuándo será, la próxima visita para hacer el parcial? Muy bien. Es la última, eso es probado por el 21 de noviembre, pero el parcial es el 9. Pero creo que eso se va a modificar porque los fines de semana va a ir un profesor allá y va a llevar los exámenes, tanto a Puerto Berrío como a Caucasia. Ese fin de semana se hará el examen, o sea que suponemos que el parcial no es el 9, sino que es el sábado 11 o domingo 3. Uno de esos dos días va a ser el examen parcial de ustedes. Porque ya la cosa cambió. Antes el examen se los enviábamos yo en mi caso a Benilda y el profesor Diego a la coordinadora allá en Puerto Berrío. Pero debido a un problema que pasó, entonces más bien el profesor que va a los fines de semana de aquí para allá se encarga de vigilar los exámenes. Él le recibe los exámenes y nos lo trae a nosotros para nosotros calificarlos. Ya los exámenes, la modalidad de hacer los exámenes cambió. Se va a hacer cada fin de semana con el profesor que vaya de aquí para allá. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Para todos es claro eso, que cambió esa modalidad. Muy bien. Profe, y durante esta semana no iban a publicar un taller. Porque yo estaba revisando la plataforma ayer para estudiar los temas de este parcial y no vi taller montado sobre los temas. Ah, no, todavía no lo han montado. Profe, yo dije que iba a montar unas diapositivas y yo también las estoy buscando y tampoco las encontré. ¿Aún no las he montado? Bien, muchachos, entonces, claro, con la otra semana con el profesor Diego tienen quiz, todos.
Tanto los de Puerto de Río como los de Caucasia tienen quiz. Él les va a hacer un quiz en clase. Ustedes el quiz se lo entregan a la persona que va, a la persona encargada allá, y ellos nos lo hacen llegar. Muy bien, o sea que prepárense para el quiz de la próxima semana. Y póngalo en la pizarra, por favor. Gracias. Esta es una pregunta que les voy a dejar para que me la resuelvan. ¿Cómo hallar la ecuación cartesiana de ese plano? Ya tenemos las paramétricas. ¿Cómo hallar la ecuación cartesiana? Anoten esto como una pregunta que deben consultar. La vamos a resolver en asesorías o en una solución de un taller en clase. Lo podemos mirar cómo se halla. Pero yo quiero que ustedes también se pongan las pilas y investiguen. Profe, ¿cuándo es la asesoría? La asesoría mañana a las... Mañana pueden, a las 9 de la mañana. Mañana, claro. Profe. Mañana es sábado. Profe, es que mañana viene una profesora. Entonces, hoy a las 5 de la tarde. Ah, listo, profe. Hoy a las 5 de la tarde les hablo tanto a los de Puerto de Río como a los de Caucasia. Hoy a las 5 de la tarde dictamos una asesoría de todos estos temas. ¿Queda claro? ¿Dónde, profe? Por live stream. Entran a live stream y allí vamos a trabajar. A live stream y allí vamos a trabajar. Entonces, este ejercicio, muchachos. Ojo con la pregunta. Ojo con la pregunta. Muy bien. Hoy a las 5 nos vemos entonces allá. Y vamos a seguir con esto. Yo tengo un plano que tiene su ecuación cartesiana. Esta es la ecuación cartesiana del plano. Esta se llama ecuación cartesiana. Y la otra es la ecuación cartesiana de pi sub 2. ¿Cómo hallar pi 1 intersectado pi sub 2? Bueno, jóvenes, aquí lo que hacemos es utilizar, porque es que aquí hay dos ecuaciones y tres incógnitas, entonces la cosa se vuelve más complicada. Lo que hay que hacer es utilizar reducción Pau-Jordan. Que esto ya lo saben hacer. No, si puedes repetir, lo que pasó fue que en Caucasia se cayó la llamada. Este ejercicio. Anoten ese ejercicio y vamos a hallar la intersección entre pi sub 1 y pi sub 2. Se halla, se resuelve resolviendo el sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, que se toma la matriz aumentada del sistema y se reduce. Eso fue lo que vimos en los primeros exámenes. Me de la primera, profe. ¿Cómo? Por medio de la primera. Muy bien, entonces háganlo, por favor. Entonces vamos a hacer las operaciones. Un medio de la primera. Y obtengo 1 menos un medio menos un medio y 2. Y abajo tengo 3 menos 2, 4 y 11. La operación que sigue. Profe, ¿puedo hacer el favor de colocar la hojita una vez más? La que tenía antes.
Profe, ya. Ok. Entonces ahí vienen las operaciones. La operación que sigue es menos 3 veces E1 más E2. Cero. Aquí da menos 1/2 y en la otra menos 3 por menos 1/2 más 4 menos 5/5. Menos 3 por menos 1/2 más 4 da 3/5 más 4, 1, 8, 11/5. Y la otra da menos 6 más 11, 5 positivo. Listo. La operación que sigue es menos 2 por E2 para volver ese elemento un 1. ¿Sí? Muy bien, voy a volver el elemento 1, 1, entonces listo. Bueno, eso lo tienen que estar haciendo ustedes ahí, muchachos, porque esto ya es fácil. Repetición de la repetidera. Eso lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. -6, si no me equivoco. Acá va -3, si no me equivoco. Si hay algún error, me dicen. Porque ustedes y yo lo estamos haciendo. Entonces, lo importante es que ustedes verifiquen si hay un error. Pero nosotros sí lo estamos haciendo. Ok. Si hay algún error, entonces me dicen.
y de aquí salen las 2, porque ya no puedo continuar con el proceso de reducción debido a que ya no hay más elementos en la diagonal. La diagonal es esta y ya no hay más elementos en la diagonal, entonces finalizo aquí. Entonces la ecuación reescrita queda así: x menos 6z igual a menos 3, y menos 11z igual a menos 10. Entonces, esa es. Entonces la intersección es esta o esta. X es igual a menos 3 más 6z. Y Y es igual a menos 10 más 11z. Al despejar, entonces la intersección es este conjunto. Son los X, Y, Z, tal que X vale a menos 3 más 6z. Y Y menos 10 más 11z. Y Z igual a Z. Esta es la intersección. Los elementos de esta forma. Esa es la intersección. La cosa ahora es, va a variar un poco. Ya saben, si yo le doy las ecuaciones cartesianas, pues usted aplica reducción Gauss-Jordan y encuentra la solución. Muy fácil, es algo que ya usted ha hecho siempre. Pero ¿qué pasa si se las presento de esta manera? Ya no son las cartesianas, estas son las ecuaciones paramétricas, y estas también son las ecuaciones paramétricas. Ahí están ambas cosas, ecuaciones paramétricas de una y de la otra, dos planos. Entonces, ¿cómo hallamos la intersección? Eso es lo que vamos a estudiar entonces a las 5 y en estas asesorías que vamos a dictar el profe Diego y yo todas estas semanas hasta el día del examen. Así que esto lo vamos a estudiar por la tarde. Vamos a mirar cómo se hace esto. ¿Cómo así? Si me da las paramétricas de una y las paramétricas de otra, ¿cómo encuentro la intersección? Listo, muchachos, esa es una tarea que vamos a resolver ahora a las 5 de la tarde. ¡Hombre! ¿A qué hora es la asesoría? A las 5. Gracias. Entran al live stream, al canal, a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia, jóvenes, y por la participación. Hoy estaban más participativos. Profe, muchas gracias. Ok, nos vemos entonces la próxima. A las 5 hoy y la próxima semana con el profesor Diego, el quiz. Pre, excelente clase. Arata.
Profesor, no más yo le pone la y vaya en la hojita, la pantalla. Profe, que sea el